1897, pueblo de Lota. Aquí, bajo el mar, miles de hombres, generación tras generación, debían extraer toneladas de carbón para la compañía minera. ¿Dónde es el carretín? Eso es lo que vamos a necesitar. ¡Ni una menos! Mandarlo al chiflón era mandarlo a la muerte, ¡mierda! Alguien debía hacer algo para detener esta desgracia eterna. Alguien debía contarle al mundo entero cómo se vivía aquí, bajo la tierra. Un silencio lúgubre, interrumpido por uno que otro sollozo lejano, se esparcía en la llanura y volaba por los aires, hiriendo los corazones como un presagio de muerte. Siento mucho, hermano. Thank you.
El domingo vamos a tener un asado en la taberna. El domingo es para descansar, viejo. Va a seguir con sus leceras, viejo Joná. Y ustedes van a seguir muertos de miedo como marica. Deje revolver el gallinero, señor. Que le están echando el ojo. Madrina, qué alegría verla. Le traigo cartas de sus hijos. ¿Y mi madre? ¿Dónde está? ¿Está mejor? ¿Y cuándo fue? ¿Por qué no me avisó? La tuberculosis se la llevó en pocos días. Tú ya venías de viaje. Luis hizo traer al mejor médico de Concepción, pero todo fue inútil. Tu madre como maestra fue muy querida en este pueblo. Fue mucha gente a su entierro. Electricidad, amigo mío. La energía que puede iluminar la noche. Yo, la verdad, de estos extraños modernismos no entiendo mucho. Es muy fácil, amigo. El mundo cambia. Nuevas tecnologías, nuevas ideas, es el progreso. ¿Me mandó a llamar, Paul Luis? Al parecer, basta de soñar. Cinco muertos más. Realmente, Davis, el chiflón nuevo me preocupa. Fue una explosión de Grisú, un accidente. Demasiados accidentes. Tal vez haya que cerrar ese pique. No. El terreno es difícil, pero la veta es muy rica. Mejor que las otras. Está bien. Lo estudiaremos. Puede retirarse, Davis. ¿Qué pasa, hombre? ¿No me oyó? Los mineros se van a reunir en Lota. ¿Y eso qué tiene de malo? Un grupo de agitadores anarquistas anda revolviendo el gallinero en Concepción. Se han tomado almacenes y pulperías. La cosa puede llegar hasta aquí. Bueno, hágase cargo. Pero sea prudente. Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez. Ahí está. Eso es mucho menos lo que saqué. Tienes 20 centavos de multa. Se te descontaron 11 carretillas que tenían impurezas. Eso es todo. Ramiro Galdame. Ramiro Galdame. 15 días a 10 centavos. Tienes 5 centavos de multa por 3 carretillas. ¿5 centavos de multa? Ahí tienes el resto. Pero eso es muy poco, pues, señor. Aquí no son los reclamos. Guardias, llévenselo. Ya, tranquilo, oiga. ¿Cuántas fichas te dieron? Mira. Carajo de mierda. Ladrones. Bien, chico. Vamos a echar unos tragos. Aquella lucha tenaz y sin tregua convertía muy pronto en viejos decrépitos a los más jóvenes y vigorosos. Allí en la madriguera húmeda se encorvaban las espaldas y se aflojaban los músculos. Pero el hambre es aguijón más eficaz que el látigo,
sacado la entraña misma de la tierra, Olo. Fernando, amigo, se acordó. Gracias. ¿Y para qué quiere usted esa piedra, don Baldomero? Digamos que inspiración. ¿Y usted sigue matando el tiempo, oiga? Sí, aquí está rayando un par de garabatos, ¿no? ¿Qué escribe? Menos pregunta a Dios y perdona, oiga. Uy, al muchacho, güey. No. Si usted sabe que estas son cosas mías, no me gustan darlas. Pero es corto genio, Gancho. Chúyalo. ¿Lea? No, yo no sé. Lea usted. A ver. Arrastrándose sobre las manos y las rodillas, los mineros se internaron en aquellos estrechos túneles. Por todas partes se oía un golpear incesante. El ruido sordo del pico mordiendo el venero. Quejidos hondos salían de aquellos agujeros en los que aparecían y desaparecían las luces fugitivas de las lámparas, como fuegos fatuos en las sombras de la noche. Que suena bonito, oiga. Pero no se le entiende un carajo. Es un borrador nomás. Algún día tendré que bajar al pique y ver la mina por mis propios ojos, ¿no? Les voy a dar aquí lo que necesitan ustedes. La tienda a lo mejor será. Ya, pues, Baldomero, por la puta. Menos conversa y más negocio. ¿Qué van a querer los caballeros? Yo quiero un saco de harina. Señora, fíjese usted. A ver, viene para mí un paquete grande de mate, por favor. Un cuartito de harina y déjeme pensar un poquito qué más quiero. Apúrese, pues. ¿Y no tiene más ficha, señor? No, Gancho. No hay más ficha. El jefe me dijo que si me pillaba tanto fiado, me corta. ¿Pero qué está pasando ahí, Baldomero? No, no, caballero, no pasa nada. Ah, ya. Yeah. Y también. Uno de esos que tiene ahí. Oiga, don Baldomero, su patrón sabe que anda escribiendo esas cuestiones. ¿Cómo se le ocurre, yo? Estas son cosas mías, pues. Entonces pase la mercadería, porque si no... ¿Qué es lo que me dijeron que querían? Un saco de harina para mí. Por favor, don Baldomero. Ahí tiene, señor. Saco de harina. Para mí un paquete grande de mate. Paquetito de mate. Por favor, Baldomero. Por favor. Ya, y se me va a mandar aquí en parte sin vergüenza. Gran mora, traidor, ya. Chantajito, ya. Gracias, Baldomero. Oiga, no gruña tanto que le van a salir canas. Tenga cuidado, sin respeto. Los fatuos salían de las profundidades. ¿Cómo está, Juan? Virginia. Sí. Venga, por favor. Vamos. Vamos. Me gustaría que probara este vino. Es de nuestra viña de Santiago. Hágale caso, Virginia. Ese vino es el gran orgullo de Luis. Venga, mi niña. ¿Y qué le parece esta joya? Es también mi gran orgullo. Ingeniería de primera, hijada. Sin embargo, estas máquinas ya están pasadas de moda en Estados Unidos. Según mi amigo Edison, su nuevo gran invento es una máquina que permite fotografiar el movimiento. El kinematógrafo. Su nueva locura. ¿Qué le parece el vino? Está muy bien. Mamá. Ya, Gabriel, levántate que es tu turno. ¡Arriba, hombre!
listo, don Jonás? Espera un poco. Ya voy. Ya te dije que esas reuniones no servían para nada. Ya levántate, flujo de mierda, que me quiero acostar. Identificación. El otro. Me da pena, Fernando. Pero me da rabia también. ¿Y ese será mejor de una? Oiga, amigo, usted se queda sapeando aquí y cualquier extraño que llega, usted me avisa. Recuerde que tiene hasta las 11, ¿no? Después llegan los capataces. Vaya tranquilo. ¿No? Soporto más los abusos de este gringo de mierda. Pero se está pagando un moco de pavo por la carretilla. La culpa no es del gringo, es de los jóvenes que trabajan hasta reventarse. ¿O no? Aquí el que tiene que dejar de trabajar es usted, abuelo. ¿Y vos? ¿Más respeto con mi taita? Estate callado, cabrón. Si lo que hay que hacer es agarrar las picotas, las palas, ir a pegar al gringo ese. ¿Y vos de cuándo que te pusiste tan valiente ahora? Si ya te hemos visto todos cómo le movís la falda al gringo. ¿Y mister? ¿Cómo no, mi patroncito? Lo que usted necesite, patrón. ¿Qué te pasa? Es lo que yo he visto nomás, caballero. Yo creo que hay que dejar la tendedera nomás. ¡Ay, castellón! ¡Ay, chico, esos pantalones, hombre! ¡Silencio, hermano! Y aquí no se trata de que cada uno tire para su lado. Tenemos que ser una sola voz para... ¿Qué me estás prometiendo ahora, Jonás? ¡El paraíso! ¡Ay, ay, ay, ay! Nosotros tenemos la vida bendiga, viejo. ¿Y vos creí que 10 viejos patipelados van a parar al gringo? ¿Y vos? ¿Ahora venía a aparecer? Ah, borracho. Esta mierda. ¿Qué le sigue aparece un circo, Jonás? Escúchenlo, escúchenlo. Camarada, lo más importante es la organización. Es necesario que... ¿Ve, don Jonás? No va a llegar a ninguna parte. No se vayan. Hay que estar juntos. No se vayan. ¿Y Virginia? ¿Qué decides? Es que, madrina, yo no soy profesora. Y no sabría qué enseñar. No podemos dejar a esos niños a la buena de Dios. Cualquier cosa que pueda enseñarles, Virginia, va a ser útil para ellos. ¿Y mis estudios? Debo regresar a Barcelona en un par de meses. Terminar mi cátedra. Me parece muy bien, Virginia. Eso significa que mientras tú asumes la escuela, me das tiempo suficiente para traer una maestra de Santiago. Entonces no hay más que hablar, Virginia. Comienzas el lunes. Si le parece bien, Isidora, yo me encargo que una cuadrilla de mineros eche una manito de gato a la escuela mientras tanto. Bueno, está bien. Y ahora miren para acá. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. ¿Y tú cómo te llamas? Rogelio. María. Perfecto. Siguiente, por favor. Perfecto.
¿Cuál es tu nombre? Pablo. Bueno, ahora quédate quietecito para sacarte la foto, ¿eh? No te muevas, Pablo. Nada, nada. Es que no puedo. ¿Por qué? Es que tengo pirulles, señorita. ¿Qué? ¡Pirulles! Ya, lean acá. Otra palabra. A ver, léanla. Bueno. Si aprenden primero las palabras difíciles, luego las fáciles no les va a costar nada. Ya. Vamos a poner la última. A ver, lean acá. Bueno, mejor saque los cuadernos y copie las palabras, ¿ya? Oye, Pidulle, ven para acá. Parece que llegó tu papá a arreglar la escuela. Eso no es mi papá, es mi tío Fernando. Y yo no me llamo Pidulle, me llamo Pablo, señorita. ¿Fernando? ¿Mandé? Fernando Gutiérrez. Sí, soy yo. No me reconoces. Soy Virginia. Buenos días, señorita Virginia. Lo que pasa es que usted ya no es la misma de antes. Ahora parece otra persona. Bueno, me saqué las trenzas que usaba cuando chica. Pero aparte de eso, sigo siendo la misma, ¿no? No. Usted ahora es una dama de alcurnia. Pertenece a los patrones. Efectivamente, ya no soy la misma niña tonta de antes. Pero yo no pertenezco a nadie. ¡Fernando! ¡Ay, qué anda! ¡Fernando, acá estás, Pidulle! ¡Ya! ¡Rápido para adentro! ¡Ya! ¡Váyanse! Dame nombres. Dame nombres. Si no me das nombres, tú no me sirves. No me sirven las fichas, patrón. Necesito plata para irme de Lota. ¿Quieres plata? Entonces dame nombres. ¡Dame nombres! ¡Mierda! Colorín. ¿El pelirrojo? Habla claro. El cabeza cobre, patrón. ¿Y quién es más? No conozco a nadie más, te lo juro. Cuando me des los nombres de los cabecillas, entonces tendrás tu plata. Ahora lárgate. Quiero estar solo.
¿Dónde vas? Lola dijo que volviera a las 10. Ya son las 11. Ella sabe que estás conmigo. Lo único que sabe Lola es que tiene dos mujeres para atender a muchos clientes. Cuando vienes aquí, no estás para nadie más. Fue el trato con Lola. Mister, ¿y la gargantilla que me prometió? La tendrás. La tendrás. Cuando la tenga, ahí veremos. ¿Quién puso esta viga? ¿Te sacaron la lengua? ¡Tú, pelirrojo! ¡Ven! ¡Muévete! ¡Muévete! Mira bien. Sí, señor. ¿Ves? Sí. ¿Nos querías matar a todos? Capataz, asigna este inútil al chiflón del diablo. En media hora más, quiero aquí una viga nueva. Chago. No se siga envenenando la alma. Algún día el Davis va a pagar todo lo que ha hecho. No, no. ¿Y ahora qué le pasa? Es peligroso ir a meterse chiflón en tu rancho. Bueno, ¿y qué es lo que no es peligroso aquí? ¿No era yo el cobarde? ¿Le puedo pedir algo? ¿Ah? Júrame que mi mamita... Mi mamita jamás se va a enterar de esto. No quiero que sepa. Jurado. Mijito. ¿Qué día es hoy? Es domingo, mamita. Ah, ¿y usted trabaja los domingos ahora? No. Es que tengo que ir a arreglar una herramienta. Mijito, ¿por qué no me trae un poco de hierba para el mate? No quedan más fichas, mamita. Tanto viento. Hay ruido en el aire. Oh.
gente, la cueva del diablo. Este pique se filtra por todos lados, oiga. Vamos nomás. Tenemos que llegar al fondo a fortificar. Compró algo en lo de abajo. Esto es. Compraste el paquete de hierba mate en lo de abajo. ¡No sé! ¡Mentira! ¿Te vieron abajo o no? Ya me vi. No nos hagas perder más tiempo. ¿Compraste la hierba en lo de abajo, sí o no? Vaya a buscar a Baldomero. ¡Déjate de mentiras, vieja chiflada! ¡La compraste! ¡Admítelo, la compraste! ¡Admítelo! ¡Admítelo! ¡Oh! Aquí no estamos nada en la mina, Mr. Davis. Suelta. Este pabellón también es de la compañía. ¿Se te olvida eso? Ella compró esta hierba en una tienda que no es de la compañía. ¡Y eso es contrabando! Ese mate se lo regaló Baldomero. Y antes. Pulpero. ¿Le diste la hierba? ¿A quién? ¿A quién va a ser? ¿A esta vieja? Sí, señor. Yo se la di. Era de mi casa. Es mejor que se vaya, patrón. Mire que aquí María de Los Ángeles es la mamita de todos nosotros. Nos veremos en la mina, Gutiérrez. Ahí te la pienso cobrar. Tranquila, mira. Tranquila. Thank you.
tita Virginia. Gracias. Vamos a comer pescaditos después. Señorita Virginia, venga a hacer un saludo con nosotros. Permiso. ¿Se puede saber qué están celebrando? Nada. Hoy es domingo y algunos de nosotros no trabajamos. Señorita Virginia, le presento a mis amigos. El viejo Coná, una verdadera reliquia de Lota. Mucho gusto. La señorita Goyenechea, ¿no? No, mi nombre es Prado. Virginia Prado. Que yo creí que usted era pariente de la patrona. No, también nací acá. Doña Isidora solamente es mi madrina. Coná, la señorita es hija de la antigua maestra. Supongo que usted ya habrá convencido a los niños que cuando grandes todos van a vivir en un palacio, así como usted, ¿no? ¡Córtala, hombre! Sé defenderme sola, Fernanda. ¡Maestra, mire! Piduye, ¿qué haces ahí? Tomando ragotipios, maestra. Quédese catetita. Ya. Bien. Baila conmigo. Bueno. Fernando, ¿sí? ¿Bailemos? No. ¿Qué pasó? Yo voy ya. Aquí está la viga, amigo. Hola. ¿Cuánto dejamos el cuarto de oreja? A la media cuarta. ¿Cuánto lo tengo? ¡Cuidado!
Mataron cuando mandaron a mi amigo el chiflón. Yo debí impedírselo, pero no lo hice. Lo siento mucho. De la mina, los mineros, cada uno defendiendo sus intereses. No entienden nada. Me agotan las situaciones que debieron enfrentar. Me han obligado a usar mano dura. De no haberlo hecho, la mina entera habría rodado por un despeñadero. Ya, mister. Tranquilo. El viejo tomó al pequeño de la mano y juntos caminaron.
listo ya? Deja que se tome el té. Pablo se aferró instintivamente a las piernas. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zumbábanle los oídos y sentía una extraña sensación de angustia. No hay por qué. Buenos días, Rosario. Buenos días. Madrina, dígame, ¿de qué sirve una escuela en Lota si no vamos a tener alumnos? Primero te ruego que te calmes y que tengas más respeto, Virginia. ¿Cómo quiere que me calme? Si vi a Pablito yendo con su padre a la mina vestido de minero. Ni siquiera tiene 9 años. No es culpa nuestra que sus padres no se conformen con lo que ganan. Son ustedes los que toleran que los niños trabajen. A ver... Sabrás, Virginia, que cuando don Matías Cauciño llegó aquí, no había nada. Solo unos pocos pescadores y campesinos muy pobres. La mina hizo que la gente viniera aquí y que se pudiera ganar la vida con su trabajo. Les hemos dado hospital, tienen un sacerdote, la pulpería para que la gente no tenga que ir al pueblo a comprar sus cosas. Fábricas de ladrillo y cerámica donde las mujeres pueden trabajar. Y la gota de leche, donde podemos atender a los niños más necesitados. Dime, Virginia, si además les ofrecemos una escuela y los padres prefieren mandar a sus hijos a la mina, ¿qué podemos hacer? ¿Son libres? Por favor, ¿de qué libertad me hablas? Venga. ¿Esta es? Ya, déjeme aquí nomás, yo le enseño. ¿Qué quiere? Yo también empecé a trabajar aquí en la mina cuando tenía 8 años. Aprende. Te apoya en la puerta y empuja con la espalda muy fuerte.
Vamos, hazlo. Empuja. Más fuerte, más fuerte. ¡Abre la compuerta! Vamos, empuja, empuja. ¡Abre la puerta! ¡Empuja, vamos, empuja! ¡Baja con esta puerta, carajo! ¡Vamos, más! ¡Más fuerte, más! ¡Empuja, vamos, vamos, empuja! ¡Empuja! ¡Vamos, Aurora, vamos! Que venga un carro, tú abre la compuerta. ¡Papá! ¡Papá, no quiero! ¡Papá, no quiero! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, no! El minero no abandona nunca su puesto de trabajo. Termina el turno, nos vamos juntos a la casa. ¡Ay! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa con la compuerta? ¿Qué pasa con la compuerta, carajo? ¡Ábreme esa puerta luego, mierda! Con el Pablito mierda. Tenemos que comer. Tiene 8 años ya y tiene que ganarse el pan que come. ¿Qué quería? Que termine enterrado aquí igual que todos nosotros. ¡Pues no te metáis! Pablito es mi hijo y hago lo que quiero con él. También es parte de mi familia. No tenéis familia, mierda. ¡Vos queréis salir! Si le pasa algo a Pablito, vos lo vais a pagar muy caro. ¡Ya! ¡Todo el mundo a trabajar! Buenas tardes. Hola. ¿Me podría decir dónde puedo encontrar a la mamá de Pablito Castro? Sí, está en la verba. ¿Tita Virginia? Qué bueno tenerla por acá. ¿En qué la puedo servir? Me gustaría hablar con usted, a solas. No, no se preocupe nada por las vecinas. Dígame nomás. Es que no puedo creer que usted esté de acuerdo con que Pablito no venga más a la escuela. Disculpe, pero es que mi marido mandó. ¿Pero que usted no es la madre, acaso? ¿Quién demanda, capitán? Y perdone que meta mi cuchara, mi sía. Pero como hijo de minero, acá los niños no tienen otra escuela que la mina. Lo demás son inventos de Don Isidora nomás. Ya, háganse para acá. Siéntese, quédese un ratito aquí con nosotras. Siéntese. La mujer minera espera acá hasta que termine el turno. Y ya está por salir. Y recién después de la mina, le toca a uno. Claro que cuando ya el potro viene con las patas a la rastra. Y mientras tanto, un equipo. Métale mate, métale mate. Sírvase un poquito. Gracias. Este pueblo aquí todo lo sabe. Y es boquilargo. Somos carboneros. Como quien dice, nos gusta el comadreo y el mate, pues. Y al final todo aquí termina por saberse, pues, esta Virginia. ¿Usted ve? Bueno, yo creo que me tengo que ir. Quédese. No se vaya. Quédese un poquito. ¿No ve que ya está por salir el punto? Y por si le interesa saberlo,
Don Fernando anda re solito, ¿eh? El Fernando, por mi hermano. Claro. Ha sido bien desdichado ese niño. Usted sabe, se le acabó la risa. Y se puso bueno para la chupeta. ¡Ay, viene la cuadrilla! ¡Viene, viene al fondo! ¡Para darle una sorpresa! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo dejaste que metieran a Pablito a la mina? ¿No te he pedido mil veces que protejáis al mocoso? Eduardo. Señorita Virginia. ¿Qué anda haciendo por aquí? Te vino a buscar, ¿que no veía acaso? Hay que hacer algo para que los niños no vayan más a la mina. Nosotros vamos a hacer algo. Esto va a terminar, te lo juro. ¿Ustedes? ¿Qué piensan hacer? Obligar al gringo a que termine con estos abusos de años. Nos vamos a organizar. Vamos a hacer una marcha. Para que se den cuenta que tienen que respetarnos por las buenas o por las malas. No. Eso puede ser peligroso. Eso depende de ellos. ¡Señorita Virginia! ¡Señorita Virginia! Júrame que te vas a cuidar. Ya me he cuidado demasiado tiempo. ¡Señorita Virginia! ¿Se encuentra usted bien? Sí, don Pedro. Vámonos. Viajó ya con una tuberculosis incubada. Se ha agravado con el clima de Perú. Las próximas horas serán críticas, señora Isidora. Lo que necesitamos es que usted nos redacte el documento. Y lo manda a legalizar a Concepción. Lo que usted me está pidiendo es muy peligroso. Lo sé, Gancho. Pero usted es la única persona que nos puede ayudar. No tenemos a nadie más. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, señora Natividad. ¿Le gustaría un té? No. Gracias. Es que una mancomunal de mineros en Lota sería una locura, pues, Fernando. Además que pondría en riesgo todo lo que tengo. Mi familia, mi trabajo, toda una vida. Usted me entiende, ¿no? Claro que lo entiendo. Está bien. Lamento haberle quitado su tiempo ya. Gancho. Para mí va a ser un verdadero honor ayudarle. Todos sabemos que el gringo no aguanta ni peticiones ni reclamos. Y va a seguir igual si no hacemos algo realmente de peso. ¿Algo de peso contra el gringo? Ya no basta con hablar ya. Hay que levantarse una vez por todas. Hay que ver qué hacen los patrones si nos ven con picota y con piedra dentro de la mina. ¿Ah? A ver si son tan fieros o no. Calma. Eso es. Calma, calma. En
silencio. Con Jonás pensamos que no va a ser necesario actuar por la fuerza. Basta con que mostremos la fuerza que tenemos. ¿Cómo? Tenemos que realizar una marcha y organizarnos en una mancomunal. Eso es muy complicado, pues, hombre. Ya tenemos a la persona que nos puede ayudar a redactarla y a inscribirla legalmente. Ahora lo que necesitamos saber, ¿cuántos de ustedes están con nosotros? Que levanten las manos los que están dispuestos a seguir adelante. Te escucho. Fernando Gutiérrez es el líder del grupo, patrón. Y le van a encargar a Baldomero que redacte un escrito para mancomunar y que escriba un petitorio con demanda. Pul, pero de mierda. Debí cortarlo hace tiempo. Una mancomunal. Pendejos. Les quito las ganas ahora. O mañana, estos mismos cabrones nos pasarán por encima. Aquí no metáis la ñata donde no te corresponde. Mis cuentas no, cabrones, mis cuentas no, cabrones. Baldomero. Cabrón. No son ladrones. Son matones que mandó Mr. Davis. Mr. Davis. ¿En qué está metido? Es que los mineros necesitan de alguien que les ayude y... ¿En qué? ¿Qué quieren que haga? Baldomero, ¿qué hiciste? Nada. En toda mi vida nunca he hecho nada que valga la pena. Nosotros no somos nada. Natividad. ¡Natividad!
deje esos paños, Isidora. Es inútil. Antes de ponerme enfermo, conseguí los permisos para que embarcara la maquinaria de la central. Debería llegar a puerto la semana que viene. Ya están aquí, Luis. No te preocupes. Era un bonito sueño. ¿Y Adrianita? Aquí está. Con Virginia. ¿Con quién? Con nuestra hijada. ¿No te acuerdas? No. Decían que lo nuestro era un matrimonio de conveniencia. Que nos íbamos a odiar toda la vida. Años enamorados. 30 años soportando tus manías. Y yo obedeciéndote en todo. Ha sido una vida muy feliz, mi amor. ¿Ha sido? Sigue siéndolo, mi amor. Señorita, fuera la persona que la busca. Sigue siéndolo. Sí. ¡Virginia! ¡Vete de aquí, loco de mierda! Déjeme sola con él. ¡Está loco, señorita! ¡Retírese, don Pedro! Fernando, ¿qué te pasó? Pregúntale a tu pariente. ¿Que le pregunte qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿De qué me hablas? Tú eras la única que conocía nuestros planes. Dile a tu pariente que no nos van a ver de rodillas. ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ven aquí! Luis, mírame. Mírame. Luis. Mírame. Mírame. Mírame, aquí estoy. Mírame. ¿Usted? ¿Qué viene a hacer aquí? Déjeme entrar, Jonás. No debería estar aquí. ¿Tú qué te crees? ¿Que puedes ir a mi casa, gritarme lo que te da la gana y que yo me voy a quedar con los brazos cruzados? Su casa. Te juro que yo no le dije nada a nadie. No entiendo quién pudo hacerte eso. Padrinos son los que mandan en este pueblo, ¿no? Ellos no son capaces de algo así. Son capaces de hacer cosas mucho peores. Pero claro, como ahora tú eres una de ellos, no sabes nada de nada. Pobre ingenua. Es mejor que se vaya de aquí. ¿Nunca me vas a creer? Espera.
culpa mía. No debía haberte involucrado. Tal vez, sin darte cuenta, hiciste algún comentario y... Yo jamás te hubiera traicionado. ¿Nunca me has traicionado? Entonces... ¿Por qué te fuiste a España? Me obligaron. Yo era una niña. Y tú sabes que yo no quería. Eres tan hermosa. Preciosa. Ahora que tienes lo que querías, te toca a ti cumplir con lo que prometiste. Prometiste que vendrías a vivir aquí. Yo no le prometí eso. Ese es el precio. Regálese la otra. Yo creo que lo más importante para el petitorio es la reducción de la jornada de 14 horas a 12 horas. No hay que dejar que nos sigan quitando cartillas por eso de las toscas. Las toscas están en las minas, no es culpa de nosotros. Además, igual le sacan provecho, ¿no? ¿Y usted qué está haciendo aquí, mijita? Con su permiso, don Jonás. Necesito hablar con don Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez no está aquí. Pero puede hablar con confianza. ¿Y esta quién es? Esta es la putita del gringo. Necesito decirle algo muy importante. El gringo le paga al Eduardo Castro por cada información que le da acerca de todas las reuniones que ustedes están teniendo. Yo sabía que ese carajo andaba en algo raro. Thank you.
Vos sabés lo que se le hace a los maricones que andan soploneando en la mina. Señora Isidor, bienvenida. Es una sorpresa su visita. Vengo a conocer las dependencias a las que Luis nunca me dejó entrar. A los mineros no les gusta ver mujeres en la mina, señora. Es presagio de desgracias, según ellos. Supersticiones. Las mujeres no podrán entrar a las dependencias de la mina. Pero la dueña sí, ¿no cree? Yo me haré cargo de la mina de ahora en adelante, Mr. Davis. Usted manda, señora. Baldomero. Sí. Es la hora del desagüe de la mina, no tengo mucho tiempo. Lo trajeron esta mañana de Concepción. La mancomunal ya existe, Fernando. Gracias, Gancho. Oiga, ¿va a tener que buscarse otro pulpero que le fíe, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasó, oiga? Me voy para Santiago a probar suerte con mis cuentos. Muchas gracias por todo, Baldomero. Los mineros carbón se lo vamos a agradecer toda la vida. Gracias a usted, Gancho. Acérquense, por favor. Quiero dirigirles unas breves palabras. A poco tiempo de la trágica muerte de don Luis Cousiño, mi esposo, nos embarga una profunda emoción que dedicamos en su honor. Para nuestra familia, poder inaugurar aquí en Lota la primera central hidroeléctrica de Chile es cumplir el sueño más grande de Luis. Por la escritura de la mancomunal y nuestro petitorio, no podrán negarse a escucharnos. Vamos con él.
Es ahora o nunca. Fernando, tengo que decirte algo. Aunque le juré a tu madre que jamás te lo contaría. Pero como no sabemos lo que puede pasar afuera. ¿Qué cosa? Tú sabes que en el año 76 hubo una gran huelga minera. Y tu padre era la cabeza de ese movimiento. Después de la revuelta, nunca más lo volvimos a ver. Y no porque se haya arrancado del pueblo. Esa fue una historia que te inventó tu madre para protegerte del odio. Sino porque le dieron una pateadura feroz hasta que lo mataron. Y luego lo fondearon en el mar. Y ese fue Davis. El carajo de Davis. Llevaremos el documento a la oficina y lo entregaremos en las manos de los patrones. Pero sin desorden. ¡Vamos! ¿Sacar fusil? ¡Preparar arma! ¡Adelante!
Te estaba esperando, Gutiérrez. Sabía que un día iba a caer solito. ¿Y qué va a hacer ahora, capitán? ¿Matarme? Si es necesario. ¡Claro! ¡No dispare! ¿Qué está pasando aquí? Señora, este hombre es un anarquista muy peligroso. Yo lo veo bastante indefenso. Señora, le recuerdo que fue su propia compañía la que nos mandó a llamar. ¿A usted le parece que yo no hablo lo suficientemente claro? ¿Y ustedes? No necesitan armar todo este escándalo para hablar conmigo. ¿Qué quieren? Ahí está nuestro petitorio con lo que queremos. Leeré vuestro petitorio con atención y les haré llegar mis resoluciones. Eso es todo, señores. Vuelvan a su lugar de trabajo. Estaremos en nuestros puestos, señora. Pero no vamos a trabajar hasta que usted nos dé una respuesta. Eso fue lo que le prometimos a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Es usted Fernando Gutiérrez, ¿no? Sí, yo soy. Capitán, hágase cargo. ¡Arresten al sedicioso! ¡No! ¡Usted no puede hacer esto! Madrina, ¿cuándo va a retirar la denuncia contra Fernando Gutiérrez? Tú deberías volver a España, Virginia. Y alejarme de Fernando. No, yo a ese hombre lo amo, madrina. Pero ¿no te das cuenta que esa relación es un capricho de niña mimada? ¡Es un escándalo! ¿Usted sabe lo que es un escándalo? Que usted viva acá en este palacio, tan tranquila, rodeada de criados. Gracias al sufrimiento de los mineros. Perdóname. Perdóname. Por favor, tía. Libérelo. Está bien. Está bien. ¿Y tú? ¿Me ayudarías? Fernando. Amor mío. Este movimiento ya no lo pueden parar. Me pueden encerrar a mí o a Juna, pero nada nos va a detener. Con mi tía. Ella me ha prometido. No necesito nada de Oben Isidora. Nada. ¿Hasta cuándo sigues con ello? Amor mío, vente conmigo. Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Estamos recién comenzando. Todo va a cambiar, te lo prometo.
Me voy a España. ¿Qué estás diciendo? Tengo que volver a terminar mis estudios. Perdóname. Perdóname, por favor. Buenos días. Por favor. Señorita Virginia. ¿Tiene Santos en la corte, Gutiérrez? ¿Estás libre? Pero te aseguro, una más y te reviento. ¿Lo oíste? Pidullito, ¿qué estará haciendo acá? Maestra, los niños grandes dicen que usted se va del pueblo. Me tengo que ir a España, mi amor. No, ¿por qué? Señorita Virginia, si no partimos de inmediato, no vamos a llegar a tomar el tren en Concepción. Está bien, don Pedro. Adiós, mi niño. Vamos. Va. Entregue mi respuesta a los mineros. Lo que hace traerá consecuencias que ni usted misma podrá controlar. Hago lo que me dicta el corazón, Mr. Davis. La mina no funciona con el corazón, señora. Después de esto, ellos pedirán más, siempre más. ¡Tienen necesidades infinitas! Haga lo que le digo, se lo ordeno. ¡No lo haré, sumiente! ¿Cómo se atreve? Usted jamás le hubiera hablado de ese modo a don Luis. ¿Don Luis? Mientras yo me rompí el espinazo para que la mina funcionara como es debido, don Luis reparaba relojes, señora. ¡Capataz! Haga entrega de inmediato a los mineros de este sobre. Como usted ordene. Permiso, señora. Ha llegado demasiado lejos, Mr. Davis. Está despedido. ¿Firing me? ¿Mi tío Fernando? Está bajo en la mina. Mira, capataz. Esto lo envía a doña Isidora para la Mancomunal de Mineros de Lota. Oye, no. Hay que llevársela al Fernando. ¡Yo la llevo! Está en el chifrón del diablo con los otros mineros. ¡Corre!
¡Muévete! ¡Rápido! Soy el senador general. Don Pedro, deténgase. Pablito, ¿qué está haciendo aquí, sobrino? Tu tío la mandan desde arriba. Gracias, Cacho. Tío, la maestra Briquiña se va de Lota. Bueno, ahora esto es lo que importa. Tenemos respuesta. Terminé. Por tanto, junto con reducir la jornada a partir del mes entrante y pagar un salario básico a cada minero, declaro desde hoy la total prohibición para trabajar a los menores de edad en los piques de la mina. Firma, doña Isidora. ¿Ganamos nosotros, tío? Usted ganó, amigo. Muchachos, ahora juntémonos con los demás. Vamos para afuera. Fernando Gutiérrez, ¿dónde te metiste? ¡Mierda! Te la vengo a cobrar, infeliz. Este asunto ya no es con usted, Davy. Entre nosotros y doña Isidora. No es asunto mío. ¡Es azul! ¡Cuidado, muchacho! ¡Tomillo! ¡Carajo! ¡Llévatelo! ¡Y tú, Fernando! ¡Sácalo de aquí! ¿Qué le hiciste a mi padre, gringo mierda? Deberías haberlo visto. Lloraba como una magdalena. Al final, pedía gritos que no le pegaran más. Cerdo, mentiroso. Esta mina es mi vida. Jamás saldrán con la suya. ¡Jamás! Ya te derrotamos, Davy. Güey, que no te has dado cuenta.
¡Aquí hay uno! Fernando, contesta, Fernando, háblame. Después de la gran tragedia, el sacrificio de Fernando fue semilla de nuevos vientos. Yo decidí partir a la capital, abrazado a mis cuentos y a la esperanza de que mis palabras fuesen testimonio para las generaciones venideras, para que algún día ellos pudiesen conocer y valorar cuánto dolor, cuánto amor y cuántos sueños remecieron a Lota. Cuánta vida y muerte forjaron un trozo enorme de la historia de esta tierra. A otros, el amor los ligó por siempre a los hijos del carbón. Juana, Rosario, ¿me ayudan a juntar los niños, por favor? Niños, vengan para acá. Ahora ellos podían mirar el futuro con mayor dignidad, con la mirada limpia de los hijos del sur del fin del mundo. Ahí bien quietos, ¿ah? Miren para acá. Thank you.
dice.